Híjole, cuando yo era chavito, mis papás nos llevaban a mis hermanos y a mí a los días de campo más divertidos. Pero lo que más me quedó grabado en la mente es que siempre mi madre nos ponía a recoger toda la basura cuando la comida terminaba. Me acuerdo que mis padres nos decían que la naturaleza se debía de cuidar para que nos durara igual de hermosa muchísimos años. Bueno, ahora a comer y luego a recoger. En el planeta existen varios ecosistemas. ¿Pero qué es un ecosistema? Bueno, un ecosistema son varios conjuntos de redes en las que conviven entre sí animales, plantas, aire, agua y tierra. Es decir, todos los elementos que conforman la naturaleza. Sin embargo, a simple vista, pareciera que los ecosistemas no tienen ningún problema. Y eso no es verdad. Los ecosistemas deben guardar un equilibrio, es decir, que cualquier cambio en sus partes altera o afecta a todas las demás. Por ejemplo, cuando se quema un bosque, cientos de árboles desaparecen, y con ellos, aves, reptiles y mamíferos que en ocasiones se extinguen para siempre. Yo vivo, hay guajolotes y gallinas, los pollos, los puercos, las abejas, las liebres, perros, mariposas y gatos. Un gato, hay un perro que corretea y muerde. Los pájaros, las víboras. Es muy importante que nuestros pequeñitos aprendan a tener limpios todos los lugares que habiten. Por eso una actividad que podemos hacer con los chiquitos de un año y medio y dos años es sentarlos, ya sea en el jardín o en un salón que tenga un área despejada para que pueda moverse con libertad. Después de que lo acomodamos, en el centro tiraremos varios papeles en el suelo y así le enseñaremos a tirar la basura en el lugar adecuado, en los botes de basura. Poco a poco veremos que todos nuestros chiquitos comenzarán a colaborar y lo tomarán como un juego divertido, y de esta manera fomentaremos la cooperación para limpiar las zonas contaminadas. Ahora sí, ¿cómo salgo de esta? ¿Cómo le explico a José Manuel que en la naturaleza existen muchos animales y que para poder sobrevivir tienen que comer? Algunos animales comen plantas, otros cazan a seres más pequeños o indefensos. Y entonces se va haciendo una cadenita. Unos animales se comen a otros y lo que dejan se lo comen otros, y así. Bueno, a explicarlo. El lugar en donde vive un organismo o un grupo de seres se le conoce como hábitat. Un hábitat puede ser un árbol, una playa arenosa o rocosa, un bosque, un desierto o el mar, entre otros lugares. Sin embargo, cada hábitat tiene características distintas y muy particulares. En el caso del hombre, su hábitat es el medio ambiente donde se desarrolla e irá cambiando conforme vaya creciendo. Lamentablemente, los seres humanos han ido transformando su hábitat natural y en ocasiones han llegado a la destrucción del ecosistema que mantenían grandes poblaciones de especies animales y vegetales.
pobre perrito. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvo tirado y llorando el animalito? Pareciera como si a la mayoría de la gente no le importara lo que le pasa a los animalitos que viven en la calle. Ahora sí que qué mala pata tuvo este perrito. Lo que debo de hacer de hoy en adelante es enseñar a mis niños a cuidar a todos los animales que están cerca de nosotros. Nuestros hijos deben conocer de cerca a una gran variedad de especies animales, familiarizándose con todas las clases que existan, y por eso es importante llevarlos a lugares como parques, bosques, zoológicos, áreas de reservas, y explicarles de dónde vienen y la importancia que tienen para preservar el medio ambiente. Nosotros con paciencia y amor les explicamos cuáles son los nombres de los animales, qué comen y dónde viven. ¡Qué barbaridad! Esa mujer ve el temblor y no se indica. ¿Cómo es posible que estando la ciudad con tantos problemas de basura, esta señora tan tranquila tire la basura en la calle, sin importarle que su basura se riegue o se la lleve el viento? Como si la calle no fuera la casa de todos. A ver, ¿de qué le sirve que su casa esté como un espejo, si cuando salga va a respirar pura cochinada? Si la mayoría de los que vivimos en la ciudad pensamos como esa mujer, el día de mañana en vez de caminar junto a los árboles, vamos a caminar junto a la basura. ¿Cuántas veces la televisión, la radio o los periódicos se ocupan de hablar sobre la contaminación? Y son justamente esas noticias las que parece que tienen menor importancia para la sociedad. Sin embargo, quizá no se entienda lo que es la contaminación. La contaminación es la degradación, es decir, destrucción parcial o total del medio ambiente provocado por los desechos del hombre. Tan graves son los efectos de la contaminación para el medio ambiente que pueden dejar inhabitable un lugar para los seres que lo pueblan. Así, los residuos, desechos o basura que se descargan en el aire, el agua y la tierra producen contaminación y deterioran los recursos naturales al matar especies animales y vegetales, lo cual afectará la salud y el bienestar de la población humana. La contaminación es una parte perjudicial para la salud, y para la salud de nosotros los grandes y para la salud de los niños. La contaminación es un cáncer de la naturaleza en donde poco a poco se va deteriorando, poco a poco va acabando con ella, poco a poco la va disminuyendo. Para mí la contaminación es todo aquello que altera la vida del hombre y la naturaleza en sí, los ecosistemas. Bueno, por ejemplo, para mí la contaminación es arrojar papeles en un cerro. Eso ya es ya no es parte de ese cerro, eso ya es contaminación y lo altera. El aire que viene contaminado nos perjudica a nosotros y a la naturaleza. ¿Cuántas veces les tengo que decir a los niños que no tiren basura en la calle? Pero esto es cuestión de tiempo y de paciencia. Y de insistirles. A los niños les tiene que entrar en la cabeza
que todos tenemos que poner un granito de arena para que las calles estén más limpias, porque de otra manera siempre caminaremos entre basura, moscas y ratas. Año con año desaparecen cientos de especies animales en el planeta. Estos animales desaparecen al extinguirse sus hábitats, es decir, el lugar donde viven. O cuando el hombre caza de una forma desmedida a una especie, ya sea para venderla viva o para transformar sus pieles en abrigos o piezas de joyería. Solo para mencionar algunas de las especies de animales en peligro de extinción, se puede mencionar al orangután, tigre, lobo, oso blanco y oso pardo, hiena, gavilán, ballena, leopardo y chinchilla, entre otros animales. Pero no solo las especies grandes de animales peligran, también las pequeñas, como ciertas clases de mariposas, peces y otros animales. Tan grave es la situación que también mucha de la flora del mundo está peligrando, puesto que el 10% de las plantas que dan flores están en peligro de desaparecer. Debemos concientizar a nuestros niños de que si una especie animal o vegetal desaparece, jamás se volverá a ver en ninguna parte del mundo. Creo que básicamente la desaparición de las especies animales se debe a que pues se ha destruido su medio ambiente, el lugar donde habitan, y pues también a que se da una caza indiscriminada de ellos, ¿no? Se comercia con ellos y en la caza de uno pues se matan muchos, ¿no? Yo pienso que tanta extinción se basa en tanta contaminación, en que los seres humanos no hemos cuidado ningún aspecto de eso, ni nos hemos puesto a pensar en tantos problemas que causa, tantos autos, la basura, la contaminación de aguas, etcétera. Qué interesante está lo que dice el papel. Entonces existen contaminantes que la naturaleza no acepta, y de esta manera la basura perjudica el medio ambiente hasta destruirlo. Ahora que me acuerdo, cuando fui al pueblo mi compadre Jacinto me dijo que en las orillas del río había espuma de detergente y muchos peces muertos alrededor. ¿Qué tal? ¿Cuántos males le hacemos a la naturaleza con cosas químicas hechas en las fábricas, como los detergentes y los plásticos? Cuando en nuestra casa habitan animalitos domésticos, es importante que nuestros pequeños se familiaricen con ellos. Así les enseñaremos cómo se llama cada animalito y les explicaremos cuál es su utilidad. Por ejemplo, mira chiquito, esta es una gallina. Las gallinas ponen huevos y algunos de esos huevos nos los comemos. Y de los otros, en unos cuantos días, nacerán pollitos que crecerán hasta convertirse en gallos o gallinas. Además, pollitos, gallos y gallinas comen maíz quebrado y agüita. Y para que crezcan, debemos darles de comer todos los días. De esta forma, con paciencia, delicadeza y amor, nuestros chiquitos aprenderán rápidamente a relacionarse con los seres vivos que los rodean. Thank you.
y pensar que toda esa mugre la respiramos todos los días. Como dijo en el pasillo el doctor Medina a una señora, si las cosas siguen igual y la contaminación aumenta, cada vez más nuestros hijos se enfermarán de sus pulmones. Y a lo mejor hasta los animales y las plantas se van muriendo poco a poco. Pero ¿cómo hacerle para que todos ayudemos a cuidar el aire de la ciudad? Acá en esta parte donde nosotros vivimos no hay contaminación, sino nosotros vivimos en una parte pues bonita, con mucho oxígeno. Pues donde nosotros vivimos no tenemos áreas verdes, por eso los niños tenemos que sacarlos a pasear fuera de la casa, ¿sí? Tenemos áreas verdes fuera de aquí en el municipio, pero pues son retirados, entonces hay que llevarlos a pasear. Otro de los problemas más graves de la naturaleza, específicamente de la tierra, es la erosión. Para ser más claros, diremos que la erosión es el desgaste del suelo. Este desgaste se produce por la acción natural del agua, el viento, el calor y el frío. Pero también muchas acciones del hombre erosionan la tierra. Dentro de las acciones que realiza el hombre que afectan el suelo, podemos encontrar ciertas prácticas agrícolas inadecuadas y la tala inmoderada de los bosques. La erosión del suelo es un efecto grave en la naturaleza, puesto que el suelo es un elemento esencial para que se desarrollen con armonía diversos ecosistemas. El otro día que íbamos en el camión los niños y yo rumbo a Puebla, de repente vimos una montaña de basura. Y justo cuando estábamos enfrente del tiradero de basura, creo que es el de Por Santa Cruz Mellehualco, un chavo que estaba en el asiento de adelante abrió una ventana y de inmediato nos llegó un olorcito espantoso. Híjole, y con eso de que mucha basura, como quien dice, descompone la naturaleza. Yo no sé qué va a pasar con todos esos cerros de basura. Y todavía seguimos tirando más. Jugando, jugando, aprenderemos cómo nacen y crecen las plantitas. De este frijolito nacerá una plantita muy bonita. En un frasquito pondremos algodón con un poco de agua. El algodón será como la tierra. Luego taparemos el frijolito con otro algodoncito, de tal manera como si estuviera enterrado. Al otro día nuestro pequeñito tendrá que regar su frijolito con muchas gotitas de agua y también llevará su frasquito al sol. Conforme va creciendo la plantita, aprenderá qué se debe regar para que crezca grande y sana. Con una actividad como esta, nuestros pequeñitos se acercarán a la naturaleza y se les despertará el gusto por la belleza de las plantas. Las flores son tan hermosas que los niños siempre quieren cortarlas para llevarlas a casa. Pero ya les he explicado que si cortan las florecitas, las pobres se mueren en un ratito. Lo mejor es que las cuidemos, y no nada más las flores, sino toda la naturaleza. Se debe cuidar el medio ambiente porque es el legado que le vamos a dar a nuestros hijos, ¿no? Bueno, a las generaciones futuras, ¿no? Y pienso que por eso deberíamos de crear conciencia y cuidar el medio ambiente. Podemos cuidar el medio ambiente, pero todos en conjunto, todos en grupo, o sea, unidos, no por sí solos. Es muy difícil que uno solo
pueda cuidar el medio ambiente. Hoy hemos hablado mucho de contaminación ambiental. Sin embargo, existe otro tipo de contaminación que perjudica mucho no solo a nuestros pequeñitos, sino a toda la familia. Es la contaminación auditiva. Sí, aunque no lo creamos, el ruido muy fuerte puede provocar toda una serie de alteraciones. Y si no, veamos. Primero, guardemos silencio absoluto. Bueno, que se alcance a escuchar el ruido de una mosca. ¿Verdad que no se puede ni hablar? ¿Qué les pareció? Pero imaginemos lo que le puede pasar a nuestro chiquito al estar constantemente en lugares en donde haya ruido muy estruendoso. Simplemente en una buena medida su aparato nervioso estará irritado y además su sentido del oído será mucho más débil. Millones de años le costó a la naturaleza hacer todo esto. La naturaleza ha trabajado mucho para que cientos de animales puedan nacer, crecer y morir. No es justo que un puñado de hombres destruyan y acaben con la casa de nuestros hijos, nietos y bisnietos. Ay, a lo mejor puede llegar el día en que los niños, para poder respirar, tendrán que usar una mascarilla con oxígeno. La naturaleza es de todos, y todos debemos cuidarla.